Hola, ¿estás cienciando o no? ¿Por qué golpeas la...? ¿Qué estás haciendo? Un experimento. O sea, vi en una fuente confiable que si hago esto lo suficiente, en algún momento los átomos se van a alinear lo suficiente como para que mi dedo atraviese la pared. ¿Puedo preguntar cuál es esa fuente confiable? TikTok. Estás bajando el IQ de toda la cuadra, Anderson. ¿Quién es Anderson? Esto lo dijo un pibe que tuvo clases de física y su Soy profesor. una Soy una versión versión tuya de otro camino y hackeé el sistema para poder teletransportarme entre diferentes dimensiones de decisiones. Sé cómo funciona la física básica. Tu arrogancia no va a impedir que en algún momento mi mano atraviese la pared y te cierre el. Probabilísticamente sí va a impedirlo. Nadie quiere escucharte en modo Sherlock delante de John, así que No. probablemente lo que le dijo su profesora es ese ejemplo del cubito de hielo que se derrite y después vuelve a ser cubito. No es lo mismo porque el agua está en estado líquido, la pared no. ¿En serio? Sí, pero no. Es un dato que no se puede desmentir porque tendrías que esperar cerca de 400.000 años. Pero en teoría es posible. Es parecido a lo que yo hago para teletransportarme. Entonces, si miro un charco de agua lo suficiente, ¿se va a formar un cubito? A ver, según el teorema de recurrencia es... Bueno, no importa, pero por más que mires un charco de... ¿Dónde estás? En la cocina. No, este no. ¡Te lo dije! Tenedor entrópico, cambia el movimiento de las moléculas. Disfrútalo. Voy a ver Los Simpsons. ¿Crees? ¿Qué más puedes hacer con esto? Déjame en paz. No. Si miras el tenedor fijamente, vas a salir volando. No hace eso, ¿no? No, hago ciencia, no magia. Sí, ¿por qué saldría volando? Uy, se apagó.